alcanzas principalmente la simulación y prototipado de un satélite real aproximadamente del tamaño de una lata de refresco. Ahí deriva su nombre, que es CAN de lata y SAT de satellite. Grandes rasgos, su misión es principalmente que transmita datos de telemetría y pueda realizar otras funciones como la protección de una carga frágil, como lo podría ser en la mayoría de los casos un huevo. Bueno, un CANSAT está constituido principalmente en diferentes subsistemas. Estos subsistemas pueden ser mecánicos, mecánico, electrónico, telecomunicaciones y programación. Básicamente cada uno de los subsistemas tiene tareas que realizar para que se realice después en conjunto la integración de todos los sistemas y queden en uno solo. Lo que hicimos, en base a las reglas, empezamos a atacar los puntos que nos iban diciendo y enfocándonos a los más difíciles. Ya después pasamos a la parte de prototipado, en el cual utilizamos materiales muy semejantes a lo que se iba a utilizar. Hicimos pruebas ya sea mecánicas, electrónicas, de computación, de comunicaciones, para saber si eran muy viables, y ya una vez que se aprobaron ya estaba, pasamos a la otra etapa, que ya fue la construcción completa de lo que tenemos aquí, que es el CANSAT que compitió. Mi nombre es Juan Pablo Arciga, estudio Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de UNAM. Y este proyecto nace básicamente por el interés de un grupo de estudiantes que fuimos los que fuimos a competir, de querer hacer algo diferente a lo que regularmente se hace, por el interés que tenemos por las ciencias espaciales y por querer ir a competir y a representar a México y a la universidad a otro país y a una competencia internacional. Este proyecto básicamente un desarrollo de prácticamente un año, desde que salen las reglas hasta el día del lanzamiento. Y básicamente el equipo se intentó conformar por chicos de diferentes carreras, chicos de diferentes semestres, para que ellos también se involucraran en este tipo de proyectos, que supieran cómo es trabajar en equipo, qué son los retos que se están poniendo las competencias y sobre todo el interés, ¿no?, que tienes y de querer hacer un buen papel en una competencia. La importancia de hacer un CANSAT es, como tal vez ya lo hemos expresado, el aprendizaje. Llegas con una idea, con una visión, pero el volverla real, el la parte que tú te imaginas de la programación, de cómo va a funcionar, de todas las condiciones que se van a presentar mientras tu satélite está cayendo a, no sé, 10, 20 metros al segundo, de 700 metros de altura, es como lo relevante, el poder aprender acerca de la resolución de problemas, de mostrar el ingenio y sobre todo perseverancia y nunca perder como las ganas de que todo esto salga bien y que funcione. Pues el aprendizaje que obtuvimos fue grande. Como comentaba en la plática, yo no sabía utilizar lo que era la VIO y ciertos componentes sensores. Me permitió involucrar más en lo que fue mi carrera, en darle una perspectiva más amplia a mi carrera. Y el aprendizaje que tuve allá fue que la simplicidad es a veces la forma en que se resuelven más fácil las cosas, a no darse marcha atrás en bajo, sin ninguna circunstancia, continuar. Tuvimos un problema y lo resolvimos, una noche, y lo resumimos en conjunto con todo. Que la ingeniería no es una área que es destinada a realizarse por una sola persona, sino requiere de un conjunto de personas para resolver los problemas. La ingeniería no va sola, no se realiza sola, sino se realiza en equipo, se realiza así se resuelven los problemas. Lo que más me llevo de la competencia es la sensación de ver tu trabajo en ya compitiendo, ¿no?, con otros equipos. La experiencia de todo el trabajo, desde que yo creo que parte de la aventura nace desde el momento en que te estás parando en el aeropuerto, porque ya te vas a ir, todo el trayecto al pueblo de Abilene, y que culmina con la presentación, que culmina con eso. La experiencia es de las mejores que he vivido. Me llevo muy buenos compañeros de trabajo. La verdad es que aprendí muchísimo de ellos. Creo que
algo de lo que se dio en este equipo de trabajo es que si teníamos alguna duda, si no sabíamos cómo funcionaba alguna cosa, ellos se tomaban el tiempo de explicarlo. Me llevo mucho el hecho de que hay personas como el doctor Alejandro Fara, como el Instituto de Ingeniería, como la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que están interesados en apoyar estos proyectos, que no te cierran las puertas y que buscan que los estudiantes se involucren en áreas de ingeniería que apenas estamos aventándonos a poder desarrollarnos. Entonces, yo agradezco mucho el hecho de que nos hayan apoyado y que hayan confiado en nosotros. Entonces, pues la verdad es que la universidad te da todo, todo lo que tú quieras. Simplemente hacen falta tus ganas y tu ánimo de emprender un proyecto. Y qué mejor en una área que, pues, podrían decir algunos que está en pañales, pero no, yo creo que ya está empezando a caminar y esperemos nosotros ser parte del impulso para hacerla correr. El área aeroespacial es algo que siempre creo que ha fascinado a los mexicanos y a los alumnos, a cualquier estudiante de ingeniería que ame que sus proyectos, que sus trabajos lleguen a más allá del espacio. Es algo, pues, genial. Y por qué no con un satélite de miniatura después poder llegar a algo más arriba, algo más grande, algo más, no sé, más enriquecedor. Bueno, desde el punto del asesor, yo lo viví de una manera divertida, nunca se los dije así, pero al final hasta disfrutaba verlos sufrir. ¿Por qué es eso? Ellos tenían una convicción muy fuerte. Al principio no sabían cómo hacerlo. Hay dos caminos. El fácil es que tú se los hagas y el correcto y adecuado es que seas un asesor, les digas cómo hacerlo y que ellos tomen esa estafeta y se pongan a continuarlo. Porque no importa el aprendizaje que están adquiriendo en ese momento, sino la experiencia de haber aprendido a aprender. Y eso los hace ingenieros. Así de sencillo.